Vamos allá, ¿vale? En primer lugar, muy, muy buenas a todos, ¿vale? Bienvenidos a, a este mitad que vamos a hablar. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer, vamos a introducir brevemente lo que es el blockchain, ¿de acuerdo? Y luego vamos a explicar una serie de, de casos de uso, ¿vale? Donde se puede aplicar esta tecnología y donde actualmente se está, se está aplicando. Entonces, si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosa que queráis comentar, me, me podéis cortar cuando, cuando vosotros queráis, ¿vale? Sin ningún tipo de compromiso. Entonces vamos a empezar ya, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente me voy a presentar brevemente, ¿de acuerdo? Yo, mi nombre es Jordi Girao, de acuerdo, soy ingeniero en blockchain y DLTs, lo que actualmente, digamos, lo que me dedico mi día a día es al tema de la generación eléctrica, ¿vale? En Naturgy, más centrado en la parte de generación de por ciclo combinado. ¿vale? Y bueno, también estoy colaborando como instructor junior de blockchain en Codic Book Camps, que está en Washington DC vale Estados Unidos y básicamente lo que hace Codebook Camps es crear cursos de, de tecnología vale donde ahí sí que podéis encontrar también cursos de introducción a esta tecnología blockchain y también bueno soy cofundador de hashmarket Market de acuerdo que es un proyecto personal que estamos creando con un equipo que básicamente es un marketplace descentralizado de minería donde se pueden con... se conectan compradores inversores con mineros de acuerdo entonces bueno, a través de smart contracts se puede crear ese vínculo y bueno, la característica principal es que se pueden conseguir criptomonedas a un descuento, ¿vale? Gracias a la minería. Y bueno, aquí tenéis mi LinkedIn, ¿vale? Por si alguien me quiere contactar o comentar cualquier cosa, pues estoy abierto a cualquier cosa. Bueno, prerequisitos para este curso, perdón, para este curso, para este webinar, pues no hace falta ninguno. Y lo que vamos a empezar hablando va a ser de una visión general de lo que es el blockchain. Vamos a introducir el blockchain, veremos cómo funciona brevemente, qué estructura tiene y hablaremos algunos de sus componentes más principales, ¿vale? Que son los smart contracts y las aplicaciones descentralizadas, etcétera, ¿vale? Una visión así rápida y global. Luego ya pasaremos a la parte de comentar las diferentes blockchains populares, como Ethereum, Corda, Hyperledger Fabric, ¿vale? Hablaremos un poquito más de lo que es el ecosistema Hyperledger y nombraremos también otras blockchain interesantes, ¿vale? que bueno como ya sabéis existen muchas blockchains, muchos proyectos basados en esta tecnología, criptomonedas, etcétera. Y para acabar el webinar comentaremos esos 27 casos de, de uso, vale, de blockchain. Y bueno, en la última parte muy brevemente dedicaremos a hablar sobre las cinco fases ¿no? que hay que seguir para alguien que quiere empezar a desarrollar algún algún proyecto basado en blockchain. Entonces, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a ver qué es el blockchain y cuáles son sus principales componentes. Entonces, como, ¿dónde tiene el origen? ¿no? Vamos a empezar a hablar un poco del origen del blockchain, que viene su origen de la moneda digital que se conoce como Bitcoin, ¿no? Esta que conocemos, que bueno, ahora últimamente ha hecho una gran subida y, y tal. Pues esta tecnología es la que sustenta todo lo que es esta moneda digital Bitcoin, ¿vale? ¿Y en qué, en qué se basa esta tecnología? Pues aquí podemos ver una breve definición de cómo la fundación Linux, el proyecto Hyperledger, la, la nombra ¿no? la define. Digamos que una blockchain, que es una cadena de bloques, es un libro mayor distribuido, de, construido mediante un consenso, ¿vale? Y que además combina sistemas como son los smart contracts, contratos inteligentes y otras tecnologías de soporte, ¿vale? Bueno, Eso me ha pasado aquí. aquí. Vale, entonces, básicamente lo que hace la tecnología blockchain es que nosotros vamos a poder almacenar una serie de transacciones, ya puede ser transacciones con información de, de algún activo o transacciones simplemente de bitcoins, en el caso que fuera bitcoins. Entonces, lo que hacemos es almacenar todas estas transacciones ¿vale? en un formato bloque, ¿vale? que luego veremos un poco y comentaremos cómo están formados estos bloques. Y lo que se va a hacer este bloque es, se va a distribuir entre los diferentes participantes que, que forman la red, de manera que va a estar inmutable, ¿de acuerdo? Y va a estar en todos esos bloques, perdonar, en todos esos participantes, va a tener, por decirlo de alguna manera, una copia de esa información, o va a tener esa información. Y bueno, y este proceso ¿no? de ir generando bloques con toda esta información, ¿vale? va generando lo que se conoce como esta cadena de bloques, ¿no? De ahí viene ese nombre de, de blockchain y de cadena de bloques. Luego aquí también comento que el blockchain es un registro público de transacciones, ¿vale? Esto ahora lo comentaremos y lo aclararemos porque esto es en base si estamos tratando blockchains públicas, ¿vale? Que ahora veremos un poco y comentaremos las diferencias. Pero bueno, como término general, se considera que es un registro público, ¿vale? Donde todo el mundo va a poder acceder. Y cuál es la gracia, ¿no? La principal cuestión del blockchain es que es descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie, ninguna autoridad, persona, institución controla este proceso. ¿Vale? Si lo comparamos como con los bancos, pues nosotros sabemos que los bancos no dejan de ser una empresa ¿vale? que tiene el control de todos los diferentes activos que que tienen el dinero ahí, ¿no? En cambio, la tecnología blockchain es descentralizada. ¿Vale? Si no es la comunidad que se encarga de mantener Toda, toda esta red. Entonces, tenemos básicamente tres tipos de redes, ¿vale? Dentro de lo que es el blockchain. Tenemos las redes públicas, ¿de acuerdo? Tenemos las redes privadas y las redes permisionadas, ¿vale? Básicamente, las redes privadas y permisionadas tienen características un poco diferentes, pero las vamos a tratar más o menos igual. Entonces, en primer lugar, tendríamos las públicas, ¿vale? Que son las que conocemos, ¿no? Como el Bitcoin, Ethereum, etc. ¿Cuál es la característica? ¿En qué se basa esta clasificación que estamos haciendo? Pues se basa en qué permisos van a tener los usuarios para interactuar con esta red blockchain, ¿vale? Si estamos en una red pública, digamos que cualquier persona va a poder formar parte de esa red y además la va a poder usar y va a poder interactuar con ella. Otra de las características que tenemos, pues que va a poder ver toda la información que, que hay en esa blockchain. En cambio, las redes que son privadas o permisionadas, hay ciertos permisos que van a estar limitados. ¿De acuerdo? En caso de, bueno, ya os digo, la vamos a tratar más o menos prácticamente igual. Pero en una red privada, ¿de acuerdo? No todo el mundo va a poder ver la información de esa red o no todo el mundo va a poder interactuar con esa blockchain. ¿De acuerdo? Como si lo podría hacer en una pública. Y las permisionadas, pues prácticamente lo mismo. Ciertos usuarios de la red van a tener unas van a tener, ¿cómo decirlo? Unas, ¿cómo lo podríamos decir? Unos permisos, ¿no? Para ejecutar una serie de funciones. ¿no? Entonces, en privadas, ¿vale? Por ejemplo, tendríamos la parte esta que tenéis aquí. Pues chain, el ethernet Word, ¿vale? Son diferentes ejemplos. Que bueno, vamos a poner esto que lo, lo vamos a poder comentar mejor. Vale, aquí os dejo una tabla donde podéis ver las diferentes redes, ¿vale? Y una breve definición, los beneficios y desafíos. Entonces, a grosso modo, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que ver o destacar es que realmente una blockchain pública es mucho más descentralizada que lo que puede ser una privada o una permisionada. Y de ahí, de, en esta característica, tenemos pues, que todo el mundo va a poder acceder, ¿de acuerdo? Va a tener permisos de escritura y de lectura, por decirlo de, de alguna manera. Simple, un, un caso de ejemplo básico, blockchain. hay perdón, Bitcoin, la blockchain de Bitcoin. Todo el mundo va a poder acceder a ese servicio, ¿no? Por decirlo así, todo el mundo va a poder crearse una wallet para hacer transacciones, interactuar con la red y todo el mundo va a poder ver en un explorador de, de Bitcoin toda la información de la red. Pero uno de los desafíos que tienen esta parte de, de redes, redes públicas, es la falta de eficiencia. ¿Vale? Básicamente, pues suelen ser. Procesos más robustos, más lentos, ¿vale? La forma de verificar las transacciones suele ser más robusta en el sentido que al ser una blockchain pública, pues se necesita esa robustez, ¿vale? Para mantener la, la red de forma efectiva. En cambio, las redes privadas y permisionadas pues no son trans descentralizadas, ¿de acuerdo? Ya que puede haber ciertas autoridades que, que tengan el control parcial de la red, ¿vale? Al final... Un ejemplo claro que veremos puede ser Hyperledger Fabric, ¿vale? donde podemos crear una red blockchain ¿vale? y ser nosotros los propios administradores y decidir qué permisos tiene cada usuario que forma nuestra, nuestra blockchain. Pero qué beneficios nos aporta esta parte de blockchain. Pues nos aporta que los datos van a ser más privados, ¿de acuerdo? va a ser más eficiente, va a ser más rápida, etc. Entonces, la primera pregunta cuando alguien quiere lanzar un proyecto del blockchain es basado en blockchain, es hacerse una serie de cuestiones para ver si realmente encaja, ¿vale? Porque uno de los problemas que, que surgen mucho a día de hoy es que muchas empresas cuando quieren crear algo nuevo, evolucionar tecnológicamente, como ven que el blockchain es una nueva tecnología disruptiva, pues deciden, vale, vamos a aplicar blockchain a lo que sea. Y no siempre, ¿vale? No siempre la blockchain, esta tecnología va a ser la solución a todos los problemas, ¿de acuerdo? O sea, las bases de datos, tal y como se conocen a día de hoy van a seguir usándose, ¿vale? Entonces, aquí os dejo este bueno, esta imagen, ¿no? donde hay una serie de preguntas que se suelen hacer, ¿vale? para decidir si un proyecto o proyecto vamos a necesitar blockchain o no. ¿Vale? Y básicamente la primera es si necesitamos una base de datos. Porque como os he comentado, blockchain es un registro, ¿vale? Al final una base de datos tiene la misma finalidad si no necesitáramos una base de datos, pues directamente no necesitaríamos utilizar esta tecnología. Si dentro de esta base de datos, en caso que la necesitáramos, necesitamos que varias personas o varios usuarios escriban, pues sí que necesitaríamos una blockchain o avanzaríamos este siguiente paso. Si no fuera el caso, pues directamente no sería blockchain la mejor solución. Dentro de este paso, si todos los usuarios que van a participar, son confiados, es decir, tienen confianza entre ellos. Pues a lo mejor no nos haría falta eh, la tecnología blockchain. Vale, entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer es: si dentro de estos usuarios hay algunos que tienen confianza o se establece relación de, de confianza común, pues sí que necesitaríamos una blockchain. De acuerdo, si no fuera ese caso, pues a lo mejor no necesitaríamos una blockchain. Vale, no quiere decir que. Radicalmente no se necesite, pero bueno, sería una manera de filtrar. Vale, entonces, bueno, aquí un breve refresco, ¿vale? De lo que es la tecnología blockchain. ¿Qué, nos, qué hace esta tecnología? Nos proporciona muchas características muy interesantes, ¿vale? Que a día de hoy no, no hay una tecnología que nos proporcione este tipo de características, que básicamente son que es una tecnología muy segura, es trazable y eficiente. ¿vale? Eficiente lo dejamos entre comillas, ¿de acuerdo? Porque si lo centramos en la parte de velocidad y tal, a, a lo mejor podríamos debatir o haber, encontrar otras tecnologías que, que sean mucho más eficientes. Pero bueno, este pack ¿no? que englobaría la tecnología blockchain es lo que nos permite definirla como una tecnología disruptiva, ¿vale? Nueva, que va a cambiar muchos procesos. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, ¿cómo funciona la blockchain? pues funciona con una red de diferentes usuarios, diferentes nodos, vale que es lo que se conoce como peer, por eso se conoce que blockchain es una red peer to peer, de acuerdo, donde estos peers van a estar conectados entre sí y van a trabajar simultáneamente, de acuerdo, para resolver unos problemas matemáticos y validar esas transacciones, añadirlas al bloque y que ese bloque sea validado y añadido a la red. ¿Vale? Esto es lo que se conocería como el proceso de minería, de acuerdo. El clásico proceso de minería de Bitcoin, pues sería este, este proceso. Entonces, una de las características también muy importante que tiene Blockchain es que todos los datos que cree, se queden registrados, ¿vale? En los bloques, van a ser inmutables. ¿De acuerdo? Nadie va a poder modificar esos datos. ¿De acuerdo? Porque todas las herramientas que se, que se utilizan en esta tecnología nos proporciona estas características de. De inmutabilidad, robustez, seguridad, etc. ¿Vale? Yo a veces hago la reflexión ¿no? y pienso, ¿vale? La tecnología blockchain, ¿de acuerdo? No está creando, por decirlo de alguna manera, algo nuevo. ¿De acuerdo? Sino lo que está haciendo es coger diferentes tecnologías que ya habían anteriormente, sí que han evolucionado, y las ha fusionado para crear esta nueva tecnología. ¿Vale? Porque el, todo el tema de, de la criptografía, etcétera, esto ya eran cosas que ya existían anteriormente, ¿vale? O sea, por decirlo así, no es algo que sea completamente nuevo. Entonces, ¿cómo está formado básicamente una cadena de bloques? Pues como ya sabemos, ¿vale? Está formada por diferentes bloques. ¿Y qué contienen estos bloques? Pues van a contener, brevemente, aquí la información que vemos en la imagen. Por ejemplo, vámonos al bloque 11, ¿vale? Vamos a tener un timestamp, time, un sello de tiempo que va a indicar en qué fecha, hora se ha, se ha validado y se ha creado ese bloque, va a tener un te, una root de transacción que ahora explicaremos brevemente lo que es, un nonce y el hash previo, vale. Y ahora lo comentaremos cuando expliquemos esta parte. Entonces, ¿qué utilizan en la tecnología blockchain? ¿Qué, qué herramientas utiliza? ¿no? Pues una de ellas es el árbol de Merkel, vale. Como os digo, es una tecnología que ya hace muchos años que existe y un concepto que existe. Y lo que hace es aplicarlo para su funcionamiento. Pues básicamente el labor de Merkle consiste en ir haciendo hashes que están relacionados entre sí, ¿vale? A lo mejor así no queda muy claro, pero si vemos este ejemplo, por ejemplo, estamos aquí ¿vale? en el hash 0, ¿vale? Que esto es el hash de esta transacción 0 que vemos aquí y seguidamente tenemos el hash de la transacción 1, ¿de acuerdo? El hash básicamente es codificar una información, ¿de acuerdo? De manera que no sea irreversible. ¿Vale? Podríamos entrar más en detalle, pero nos llevaría mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Seguidamente cogemos estos dos hashes y hacemos el hash de esa información. De manera que tendríamos otro hash y así sucesivamente. Por eso el árbol de Merkle es esta estructura de datos en forma de árbol, ¿no? Por eso se dice árbol. Entonces, lo que va a contener esta información del TX root es el hash ¿vale? de toda la información de todos los bloques que hay anteriormente. ¿Vale? Entonces veremos ahora básicamente para, para qué esto se utiliza. Y bueno, tendríamos básicamente aquí también en el pref hash, que es el hash previo, es decir, el hash que sería del del bloque 10. Entonces, ¿qué, ¿para qué se utiliza esto del ter -root? ¿vale? Esto es a nivel también ya de seguridad. Pues una de las características más importantes es que si yo fuera alguien malicioso que quiero interactuar y modificar la red de, de una blockchain, como puede ser la de Bitcoin, ¿vale? Imaginaos que yo actúe en el bloque número 10 o en el 8, indico una transacción enviándome a mi wallet 200 bitcoins. ¿Vale? Pues toda esa información nueva haría que el, el hash cambiara. Por lo tanto, todo se vería afectado. O sea, ya no sería ese mismo hash. ¿De acuerdo? Entonces, veríamos o se vería muy claramente de que alguien ha actuado sobre esa información. ¿Vale? Gracias a esta estructura de, del árbol de, de Mermer. Y bueno, y por último, ¿qué es el nonce? ¿Vale? Pues el nonce es este número que se está, que los mineros buscan para validar ese bloque. ¿Vale? En el caso del proof of work, que es el, el de Bitcoin, ¿vale? El algoritmo de consenso de Bitcoin, lo que hacen es todos estos usuarios, todos los peers que trabajan para la red, lo que hacen es resolver problemas matemáticos para encontrar un número que resuelva ese problema de acuerdo que básicamente es encontrar un hash que te formule o te dé un resultado de ciertos ceros a la izquierda según el nivel de la dificultad de la red, bueno, aquí ya habría que hablar sobre más conceptos, pero básicamente nos tenemos que quedar con eso, ¿vale? Que hay un nonce, que es ese número que resuelve el problema matemático del bloque 11 ¿eh? en este caso. Y ese número es el que los mineros buscan para resolver el problema. Entonces otro de los elementos de una blockchain, ¿vale? Son los smart contracts, ¿vale? No todas las blockchains pueden ejecutar smart contracts, ¿vale? La, si la blockchain de Bitcoin no puede ejecutar smart contracts por sí sola, ¿de acuerdo? Sí que hay algunos proyectos que se están haciendo para poder ejecutar, o se han hecho realmente smart contracts en la red de blockchain, pero por sí sola puramente no se pueden ejecutar smart contracts en la red de, de Bitcoin perdonar, Pero, por ejemplo, en la, en la red blockchain de Ethereum sí que se pueden ejecutar smart contracts. ¿vale? Es una, una blockchain que realmente está preparada para eso, ¿vale? Y se creó realmente para eso. Entonces, básicamente, un smart contract lo que es es unas líneas de código, ¿vale? Un bloque de código que se ejecuta y se despliega en una blockchain. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, en este smart contract, en estas líneas de código, vamos a poder escribir pues todas las reglas, ¿no? De lo que queramos realizar, etcétera. Y esto lo podemos desplegar en una blockchain, ¿vale? Para que quede todo de una manera automatizada, trazable, limpia, etcétera. Entonces, vamos a comentar un breve caso, ¿vale? Para que entendamos un poco mejor el concepto de, de smart contract. ¿Vale? Imaginaos que yo quiero hacer un smart contract para supervisar un envío de, de algún material, ¿vale? De algunos bienes, activos, lo que queramos. Imaginaos una caja de fruta, ¿no? Yo quiero hacer un contrato para supervisar esto de manera que yo le voy a enviar a otra persona cier una cierta cantidad de, de kilos de, de fruta y nosotros en ese smart contra vamos a poder escribir todas esas reglas, ¿no? Pues mira, te voy a enviar tanta cantidad, etcétera, va a costar tanto, eh, se estima que llegará tal día o ha de llegar antes de tal día, etcétera, no, todas estas reglas. Y voy a poder crear unas ciertas funciones, ¿vale? En este bloque de código, que cuando mi usuario valide que ha llegado el producto, ¿de acuerdo? El smart contract me va a pagar. ¿Vale? Entonces, vamos a crear este smart contract, lo vamos a desplegar, por ejemplo, en la red de, de Ethereum, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a enviar el producto. Y yo en el Smart Contract voy a indicar que ya he enviado el producto. ¿De acuerdo? Entonces, se hace todo el proceso de envío y cuando el. El receptor ¿no? reciba estas cajas de, de fruta, lo que puede hacer es pesarla, por ejemplo, y si pesa lo que está acorde en el contrato y ha llegado antes de la fecha del contrato, se lo puede indicar al contrato mediante unas funciones ya que, abre, que se han definido previamente, y en el smart contract lo que va a hacer es pagarme a mí el Ethereum o la criptomoneda basada en Ethereum que, que yo quiera. ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, esta es la función de, de un smart contract. Entonces, lo que nos permite los smart contracts es quitar estas partes de, de los terceros. Entonces, bueno, seguimos avanzando y vamos a comentar brevemente los participantes que intervienen en una blockchain, ¿vale? Sí que hay blockchain que no necesitan estos participantes y bueno, se podría entrar a clasificar mucho mejor, pero bueno, a grosso modo tenemos, vale, un arquitecto blockchain, ¿vale? Que sería el responsable de diseñar toda la arquitectura. De la solución que nosotros creemos, ¿vale? Imaginaos, tenemos, um, queremos implantar blockchain en nuestro proyecto y tenemos que buscar cuál es la arquitectura más adecuada. ¿no? Por pues esto serían las tareas que realizaría un arquitecto blockchain. Luego también tendríamos el desarrollador, ¿vale? que sería esa persona encargada de desarrollar esas aplicaciones o esos smart contracts que van a interactuar con la blockchain. Luego también tendríamos los usuarios, ¿vale? Que los usuarios básicamente son todas aquellas personas que interactúan con una red blockchain. ¿Vale? Nosotros cuando estamos haciendo una transacción en Bitcoin, en Ethereum, etcétera, estamos interactuando con una blockchain. Es decir, somos usuarios. Luego también tendríamos el regulador, ¿vale? El regulador, este participante que hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Porque se define como esa autoridad general de una red empresarial, ¿vale? Que quiere acceso a todo el libro mayor, ¿vale? Esto tiene más sentido en una red enfocada a tema empresarial, una red privada, una red permisionada, ¿vale? Donde esta persona sí que puede tener este rol. Luego también tendríamos aquellos que tienen el rol de operador, ¿vale? Que son básicamente los que se encargan de monitorizar la red, ¿vale? Y administrarla. Y a esas personas que evalúan que la red está funcionando correctamente, según un tipo de problema, etc. Luego también tendríamos... Um, un rol, vale, que sería el de servicio de membresía, vale, que este está muy especificado hacia ipledger, vale. Por ejemplo, bitcoin, la blockchain de bitcoin no tendría este servicio de membresía. Que básicamente lo que hace es administrar los diferentes certificados, vale, para, para actuar en una blockchain, vale. Ya os digo, tiene sentido en la parte más privada, blockchains privadas. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un certificado que me va a identificar y voy a tener una serie de, de permisos que puedo realizar. Es decir, puedo leer o puedo escribir o puedo hacer las dos cosas, etc. Entonces, este servicio de membresía va a comprobar que yo con mi identidad tengo un cierto permiso para realizar la función que yo quiero ejecutar. Luego también tendríamos aquí estos dos componentes, ¿vale? De plataforma de procesamiento tradicional y fuentes de datos tradicionales. ¿Vale? esto hace referencia a esos sistemas, ¿vale? O tecnologías que ya existen actualmente, que lo que nos van a permitir por es unirlas a la tecnología blockchain, ¿de acuerdo? Para en, sacarle más partido, ¿vale? Un ejemplo muy básico, ¿vale? Muchos proyectos que están basados en Ethereum o en otras blockchain se utilizan bases de datos tradicionales para almacenar todas las transacciones que se están realizando en la blockchain, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque una base de datos tradicional te proporciona unas funciones que la blockchain a día de hoy no te proporciona, ¿vale? Para analizar, filtrar, etc. Luego también tendríamos dentro del mundo blockchain, ¿no? Todo lo que son las aplicaciones descentralizadas, ¿vale? Que básicamente, ¿qué es una aplicación descentralizada? pues es una aplicación tal y como la conocemos a día de hoy, vale, como puede ser un WhatsApp, un Instagram, cualquier otra aplicación, vale, un Facebook, etcétera, como de cualquier otro sector, ¿eh? pues es lo mismo que conocemos a día de hoy, pero que está desplegado y se ejecuta en una red descentralizada, vale. La reina, por decirlo así, o la que está en cabeza dentro de las aplicaciones descentralizadas es la red de Ethereum, vale, que para eso se creó. Básicamente, la finalidad básica de Ethereum es proporcionar una red descentralizada para desplegar aplicaciones. ¿vale? Entonces, nosotros, cuando tenemos una aplicación descentralizada, vamos a tener un frontend, ¿vale? esa parte visual, que lo vamos a poder almacenar en sistemas descentralizados, como puede ser Swarm o IPFS, y una parte, que sería lo que hace referencia, por decirlo así, al backend esa parte que está por detrás, que va a ejecutar las funciones, el código de funcionamiento ¿no? de nuestra aplicación, pues aquí es lo que se llamaría los smart contracts. ¿Vale? Tendríamos esos smart contracts que van a tener toda esa información de cómo funciona nuestra aplicación. ¿Vale? Entonces, básicamente, todo esto se despliega en sistemas descentralizados. ¿Vale? Ya os digo, no tiene más misterio. Entonces, ¿Cuáles son los retos que se enfrenta la tecnología blockchain? ¿Vale? Si va, recordamos el cuadro anterior que hemos visto antes, hemos visto las diferentes blockchains, hemos visto en la parte de desafíos, ¿no? Que habían ciertas cosas que nos aportaban una blockchain y otras no. Y uno de los más más destacados es el tema de la velocidad y la escalabilidad. ¿Vale? Si comparamos blockchains como la de Bitcoin, Ethereum, ¿vale? La escalabilidad es limitada, ¿vale? O sea es muy reducida si lo comparamos como por ejemplo Visa una Visa que ejecuta muchas más transacciones por segundo que un método de pago como Bitcoin de acuerdo entonces sí que se están desarrollando actualmente muchos proyectos vale para mejorar este aspecto luego otro de los temas es la interoperabilidad vale una red de Ethereum no puede operar directamente con una red de blockchain vale a día de hoy sí que se están ejecutando proyectos que te permiten de una manera indirecta interactuar con las dos redes, etcétera Pero aún queda, yo creo, mucho campo por, por explotar en este aspecto. Y por último sería la falta de regulación, ¿vale? Que fomente la innovación. Bueno, esto es un tema y cuando se habla de regulación, blockchain, pues a gente se puede echar las manos a la cabeza, hay gente que estará más de acuerdo, hay gente que estará menos de acuerdo, pero bueno... ¿Vale? Es un tema que está ahí presente, ¿vale? No vamos a entrar a debatir el tema de si hay que regular o no hay que regular. Entonces, vamos a comentar brevemente, ¿vale? pues si no se nos va a echar el tiempo encima. Comentamos brevemente las blockchains populares. Pues tenemos Ethereum, ¿vale? Una blockchain muy popular, de segunda generación, ¿vale? Que fue, fue creada por desarrolladores que habían participado en Bitcoin. Y, bueno, básicamente su objetivo era lo que hemos comentado. ¿vale? Poder desplegar aplicaciones basadas en, en blockchain. Aquí tenéis la, su leading. ¿vale? Tiene una criptomoneda que es la nativa de la red, que es el, el Ether, aunque nosotros vamos a poder crear, gracias a los smart contracts, cualquier tipo de activo, ya sea en formato criptomoneda, ya sea en formato botella de agua, ¿vale? Lo podemos crear en, en Ethereum. Luego también tendríamos Corda, ¿vale? También, que es una blockchain, ¿vale? Una tecnología distribuida que está muy centrada en los negocios, vale, es similar a Hyperledger. De acuerdo, ya al principio fue muy conocida porque estaba muy enfocada a la parte de servicios financieros, pero sí que es verdad que ha ido pivotando, vale, Y cada vez se tira para cualquier tipo de industria, vale, y cualquier tipo de activo. Características sí que no tiene es que no tiene token nativo, de acuerdo, como puede ser el Ether. Pero pues ya os digo, son esta en concreto son blockchains pensadas para temas empresariales, es decir, blockchains más Privadas. Luego también tendríamos Hyperledger Fabric, ¿vale? Que podríamos decirla también como a mí me gusta, bueno, como la reina ¿no? de estas redes empresariales o privadas. ¿vale? Sabemos que está la Fundación Linux detrás, es un proyecto muy grande que engloba varios proyectos, ¿vale? Hyperledger, que ahora veremos rápidamente. Y bueno, es una blockchain que ofrece unos niveles de privacidad muy elevados. Y además, proporciona mucha flexibilidad. Básicamente, para hacernos una idea rápida, el Ledger Fabric lo que nos permite es crear una red, ¿de acuerdo? Donde nosotros vamos a poder definir diferentes canales de comunicación entre los participantes de la red. ¿Vale? Imaginaos, pues una cadena de suministro donde hay varios participantes y por qué el de la tienda tiene que hablar con el con el payés, por decirlo así, ¿vale? El del primer producto sector primario. No realmente no le hace ninguna falta. Pues con Hyperledger Fabric podemos crear una red que englobe todos estos participantes y establecer diferentes canales de comunicación que solo engloben a las partes que tocan, de acuerdo? De forma que cada canal va a tener una ledger, ¿vale? va a tener un registro, vale, solo para ese canal donde esos participantes van a poder realizar transacciones. Los participantes que estén en ese canal. Y bueno. Eh, Hyperledger Fabric nos permite también des, desplegar smart contracts, ¿vale? que es lo que se conoce en Hyperledger como el ChainCode. Y bueno, el ecosistema de Hyperledger realmente es muy grande. ¿vale? Dentro de Hyperledger no solo hay Hyperledger Fabric, aunque a día de hoy sea, sea el proyecto más pionero o más de, desarrollado. ¿vale? También tenemos otros proyectos como Hyperledger Besu, ¿vale? Hyperledger Indy, Roja, Sawtooth, Burrow, etcétera. ¿Vale? No voy a entrar en detalle en cada uno de ellos porque si no se nos va a pasar el tiempo. Y lo que más nos interesa entiendo que es la parte de los casos de uso. Y también, bueno, Hyperledger tiene unas librerías que lo que nos proporciona es unas herramientas para ejecutar ciertas funciones. Pero digo, si alguien quiere luego preguntar sobre algún, algún proyecto de estos, que pregunte sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Luego también tendríamos pues, más herramientas. Avalon, Caliper, Cello, Explorer, ¿vale? Que sería como el navegador de la red para Hyperledger Fabric, ¿vale? O sea, dentro de, por ejemplo, dentro de Bitcoin tenemos un navegador de un explorador de la red, ¿vale? Pues este sería el explorador de la red para Hyperledger Fabric. Y luego también tiene proyectos que están centrados en, en sectores, ¿vale? Y este es uno, el Grid, que es un proyecto de Hyperledger centrado en lo que es la cadena de suministro, ¿vale? Donde se busca definir unos ciertos modelos, ya todo enfocado hacia, hacia ese sector. Y bueno, dentro de, de, de web, ¿vale? Lo que se está haciendo es crear un libro, ¿vale? De e player Fabric, de la versión 2, ¿de acuerdo? Porque se ha visto que hay necesidad, ¿vale? Sí que es verdad que e player Fabric versión 1 no se parece mucho a lo que es e player Fabric Fabric versión 2, ¿vale? Ha evolucionado a una manera mucho más favorable, etcétera. Y bueno, desde, desde webmarket se está fomentando la creación de, de este libro, ¿vale? Donde tratará varios temas muy interesantes de Player Fabric versión 2. Entonces, básicamente, las características que tendríamos dentro de una red privada, ¿no? Pues sería que tendríamos libros mayores distribuidos, ¿de acuerdo? Donde nosotros tendríamos la protestad o el consorcio de participantes dentro de la red de definir quién puede ver esa información y quién no. Es decir, cada participante tendría un cierto rol que le autorizaría a realizar unas ciertas acciones. Vamos a poder administrar cualquier tipo de activo también. Vamos a poder crear botellas de agua, frutas, manzanas, lo que sea, coches, lo que nos interese, seguros. Podemos crear cualquier tipo de activo. Y como es una blockchain, nos proporciona esas características que hemos visto, pues de inmutabilidad, seguridad, trazabilidad, etc. Pero sí que es verdad que al ser una blockchain privada nos quita ciertas cosas. Es el tema de la visibilidad. ¿vale? Bitcoin, público, total, todo el mundo puede acceder, todo el mundo puede ver la información. En una blockchain privada no. ¿vale? Solo ciertos usuarios van a tener los permisos para ver esa, esa información. Y bueno sí que permite desplegar smart contracts, etcétera. Otras blockchain interesantes, pues tenemos Stellar, también muy interesante, ¿vale? Y Auto, que la hemos visto antes dentro de lo que es todo el proyecto Hyperledger, OpenChain, Neo, la famosa Ripple, EOS, ¿vale? Muy enfocada a juegos. Y bueno, vamos a lo que nos interesa, que son los 27 casos de uso. Vamos a ver con el primero. vale pues blockchain como vamos a ver em, va a aparecer en muchos servicios de acuerdo qué pasa con la tecnología blockchain que es una tecnología que no es palpable no directamente o sea realmente a lo mejor a día de hoy estamos utilizando servicios productos que realmente tienen detrás tecnología blockchain pero no lo sabemos vale porque es una tecnología por decirlo así de back no que va por detrás de lo que realmente vemos pero bueno vamos allá uno de ellos sería el sector financiero este sector tiene mucha aplicación del tema blockchain vale por el tema de esas transacciones entre bancos vale el tema de liquidación de valores etcétera es un sector que la tecnología blockchain realmente le puede venir muy bien luego tendríamos también la seguridad informática este sector que como ya sabemos ¿vale? ya hemos comentado blockchain que aporta una seguridad muy potente ¿Vale? lo que la hace muy poco vulnerable a ataques informáticos ¿vale? o de, de hacking. Por lo tanto, la seguridad informática también se beneficia de esta tecnología. Luego tendríamos la parte de, entre, de entretenimiento, ¿vale? lo que es la música, imágenes, etc. Pues entonces <coughs> existen proyectos ¿vale? que se centran en esta parte, en el tratar todos estos activos de entretenimiento. ¿Vale? Para darle una trazabilidad, una robustez, etcétera. ¿Vale? Como asegurar que las partes sean acreditadas y pagadas, conservar los datos, verificar, etcétera. Imaginaos, yo tengo una imagen, he creado una imagen, la cuelgo a una plataforma que me va a asegurar a través de una tecnología blockchain que cada vez que alguien usa esa imagen, ¿vale? Porque mi imagen va a estar identificada y registrada en blockchain, etcétera, me va a pagar una pequeña fee, una pequeña comisión. ¿De acuerdo? Por el uso de, de mi imagen. Luego en el sector de la energía, ¿vale? En, en el sector que yo actualmente me dedico, pues se están creando muchos proyectos basados en el blockchain. Uno de ellos es para el comercio o el intercambio de energías entre compañías generadoras, ¿vale? En mi caso que trabajo en Naturgy, pues se están creando plataformas de blockchain y se están realizando transacciones de megavatios entre otras empresas como puede ser Endesa. Este es uno de los usos que se está realizando. Y otro de los usos que también se está realizando es a un nivel ya más de popular ¿no? de, de la gente, donde yo puedo tener a lo mejor una, mi casa con mis instalaciones fotovoltaicas y puedo vender mi red a la red. De, acuerdo, de manera que yo, gracias a blockchain... Cualquier persona podría decir, vale, pues a mí me interesa comprar aquí, aquí me interesa comprar allá, porque es más barata, etc. Pues existen proyectos que, que están utilizando, nos están metiendo en este sector. Bueno, los principales beneficios es que nos hace una reducción de costes enorme, nos permite un sistema más automatizado, ¿vale? De manera que, bueno, ayuda al medio ambiente y sobre todo hay una transparencia en todas las transacciones, ¿vale? Luego también tendríamos el tema de la cadena de suministro, ¿vale? Este es un caso que viene a pelo para lo que es el blockchain, ¿vale? Como ya veis, hay un proyecto dentro de Open que está enfocado hacia esta parte, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nos fuéramos a la imagen esa que hemos visto, que hemos estado haciendo esas preguntas, ¿vale? si necesitaríamos blockchain o no, si las partes confían y tal, pues esta respondería a todas ellas de forma efectiva, ¿no? Porque realmente en una cadena de suministro existen varios actores que van a interactuar entre ellos, que realmente no pueden tener o no tienen confianza entre ellos, pero necesitan un ambiente de confianza, ¿vale? Si yo te compro ciertos kilos de manzana yo necesito esa confianza de que tú me los vas a enviar en buenas condiciones, vas a pasar todos los protocolos, etcétera. ProBlockChain proporciona estas herramientas para que toda esta relación sea, sea buena, ¿vale? Entonces, bueno, como hemos comentado en el ejemplo de, de Player Fabric, vamos a poder crear canales, ¿vale? Donde los diferentes actores van a compartir únicamente los datos que son necesarios, ¿vale? Cada participante va a ingresar datos como ubicaciones, fechas de entrega, etcétera, y todo va a quedar transparente, ¿vale? Uno de los casos, por ejemplo, muy típicos es lo del CRM. El bueno, CRM básicamente es un documento, ¿no? Donde se registra todo lo que ha hecho una mercancía, por dónde ha pasado, etcétera, etcétera. Pues hay mucho actualmente eh, actos maliciosos con este documento, ¿vale? Se manipula muchísimo porque llegan datos que no están o no han sido correctos, etcétera. Entonces, blockchain nos permitiría una trazabilidad mucho más limpia, mucho más mejor, mucho más precisa, donde haya información que solo ciertas personas puedan ver. Porque yo puedo enviar una carga y por qué el de que la recibe al final de la cadena ve unos datos que son míos que realmente no tendría que ver. La tecnología blockchain eh, aplica muy bien a este, a este sector. Luego también tendríamos el tema de la parte legal, ¿no? la parte de la ley, donde también se podría aplicar blockchain. ¿vale? Si os fijáis, básicamente todo sigue el mismo esquema. Tenemos la tecnología blockchain que nos proporciona unas características, que a día de hoy no hay una tecnología que nos proporcione ciertas características, y lo aplicamos en diferentes sectores que hace falta esas características. Y uno de ellos es la ley, ¿vale? Esa inmutabilidad de todas las pruebas, de todos los documentos. Cuando, imaginaos, haya un acto vandálico, se van a tomar pruebas, etcétera, se han dado casos de esas pruebas han sido manipuladas, ¿de acuerdo? Posteriormente, pues, si toda esta información que se registra en una blockchain queda segura, inmutable, estos casos ya no se darían. Entonces, también es un sector donde hay bastante, bastante chicha ¿no? dentro de este tema. Luego también tendríamos el tema de las identidades, ¿de acuerdo? Donde, bueno, se están haciendo proyectos a día de hoy para administrar la identidad ¿vale? de las personas, etcétera a través de HASH, de toda la tecnología, etc. ¿Vale? Un ejemplo así rápido. Imaginaos el, un DNI Está basado en tecnología blockchain, todos nuestros datos, ¿de acuerdo? Donde nosotros tendríamos el poder de decidir quién accede a nuestros datos, quién lo puede ver o quién lo puede modificar. Luego, un clásico, elecciones y votaciones, ¿vale? Este es otro, otro sector, otro caso de uso, que blockchain viene anillo al dedo. Recientemente tenemos un caso, ¿no? En, votaciones de Estados Unidos. Se han pegado casi 15 días para hacer todo el recuento, ¿vale? Con toda la polémica que se ha generado detrás, de manipulación, de votos que no son, que sí que son, que ha votado gente difunta, bueno, mucha polémica. Si se aplicara la tecnología blockchain en este caso de uso, todos estos problemas se acabarían, ¿vale? Porque tendríamos eh, unos resultados en tiempo, al tiempo en vivo, ¿de acuerdo? Se evitaría un montón de, de, de conflictos, ¿vale? Imaginaos, cada votante, cada persona con su DNI, ¿vale? Tiene un voto. Y yo puedo ir a una máquina conectada a una red blockchain que va a supervisar todas estas votaciones. Introduzco mi DNI y hago mi voto. Y eso queda registrado, verificable, que yo lo puedo ver y seguir. ¿Vale? Puedo ver que mi voto no ha sido manipulado durante el tiempo. Y es lo que digo, el cuento de votos es sistemático y en directo, en vivo. ¿Vale? O sea, no, bueno, no quiero pensar mal, pero bueno, eh, a lo mejor no interesaría de hoy aplicar eh, la tecnología a estos casos de uso. Sí que es verdad que hay muchos proyectos que se están creando en esto, pero realmente en uso, en temas legales de votación a nivel así de país, no sé si hay algo. La verdad, pero sí que... Han, Temas empresariales o de consorcios, etcétera, así que hay cosas. Luego también, también tendríamos el tema de recomendación de fondos, ¿vale? Lo que se conoció con el boom hace unos años de las ICOs, ¿vale? Donde una empresa tenía un proyecto, tenía una idea y hacía una ICO, ¿vale? De manera que nosotros le envíen. tú le dabas Ethereum o otra criptomoneda o dinero fiat y ellos te daban criptomoneda criptomoneda que tú ibas a poder utilizar en su proyecto, ¿vale? O no, criptomoneda que iba a representar una parte de la empresa también puede ser, ¿vale? Aquí está el tema de lo que es las utilities y la security. Pero bueno, gracias a la tecnología blockchain esto se puede hacer muy sencillo, ¿vale? Gracias al estándar RC20 podríamos crear un token en la red de Ethereum, ¿vale? Que represente nuestra empresa o el que se va a utilizar en nuestro proyecto y a medida que nos dan... En dinero Fiat, o otro dinero. ay ah, aquí veo a Juan Pedro. En Rusia, votaciones, se están realizando pruebas con votaciones. Pues mira, me parece la verdad muy interesante y, y que ojalá siga, siga adelante y se acabe aplicando en todos los países. ¿Vale? Pues ya, ya le he echaré un vistazo, no, no lo sabía. Muchas gracias, Juan Pedro. Bueno, pues eso es otro de los casos de uso, ¿no? El tema de recaudar fondos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues hay veces ¿no? que se ha dado actos de que fondos sospechosos, etcétera. Aquí quedaría totalmente retrasable, de verdad. O sea, no, no habría manera de malinterpretación. Luego también tendríamos el tema de los datos personales, los anuncios y la atención. Y aquí entra en juego lo que es muy el Brave, ¿vale? Ese navegador que es muy popular porque está basado en blockchain y utiliza un token, ¿vale? Que es el BAT, el Basic Attention Token. Es un token desplegado en la, en la red de CILI. ¿Vale? bajo el protocolo RC20. Entonces, básicamente lo que hace BAC, vale, ya veo aquí el elim, gracias Juan Pedro, lo, lo tendré en cuenta. Básicamente lo que hace BAT es establecer un triángulo, vale, de una relación entre usuarios, creadores de contenido y anunciantes, vale, porque permite que a través del anonimato estas partes puedan interactuar. De manera que un creador de contenido se ve beneficiado por el uso del contenido que ha creado. ¿Vale? Imaginaos un diseñador crea una imagen para hacer publicidad en algún aspecto y la, se la pasa a unos anunciantes que ellos van a publicarla para que los usuarios las puedan ver. De acuerdo, los usuarios lo que van a hacer es utilizar el navegador de Brave, que lo que nos va a permitir es decir si queremos ver anuncios o no queremos ver anuncios, ¿vale? Si vamos a Google, está plagado de anuncios realmente. ¿vale? Pues Brave nos permite decidir, ¿quiero ver anuncios o no? O qué tipo de anuncios yo quiero ver. De manera que lo voy a poder hacer sin mostrar información. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ver anuncios, voy a recibir este token, ¿vale? El BAT, y los creadores de contenido van a recibir también BAT, ¿vale? Porque están viendo una imagen, un vídeo que yo he creado, que se que han creado. ¿De acuerdo para, para anunciar algo y por otro lado los anunciantes lo que van a tener es pues una orientación mejor de qué tipo de usuarios ven o horas etcétera vale van a tener una serie de datos que les va a permitir mejorar en su toma de decisiones de acuerdo y todo esto a través del anonimato que es la, la gracia luego también otro caso de uso sería el tema de, de los registros vale también un poco ligado a lo que es la, la parte legal ¿no? Donde tenemos mucho papeleo, certificados, licencias, ¿de acuerdo? Actas, donde aquí un notario pues entra en escena, ¿vale? Con los gastos que tiene, etcétera. ¿Para qué? Básicamente, para que se firme ante cuando... La típica frase no, firmar ante notario. ¿Para qué? Para que haya una tercera parte que valide esa documentación. Pues esto con blockchain se puede hacer también. Existen proyectos basados, y focalizados a esta parte. Si las dos tenemos un documento, ¿de acuerdo? Con una serie de cláusulas o acuerdos que se han realizado, los hacemos un hash, los subimos a la red blockchain, yo puedo ver el hash de tu documento y puedo ver el mío. Si coinciden, es que esos documentos son exactamente iguales, porque el hash, si no, sería diferente. ¿Vale? Brevemente, cuando yo hago el hash, esto se basa en la información que yo estoy hasheando, que estoy haciendo ese. Estoy convirtiendo a una cadena de código, ¿no? Con que cambie un píxel de ese documento, el hash ya me va a cambiar por completamente, ¿de acuerdo? Entonces yo podría ver realmente si está manipulado o no. O sea, si yo tengo un acuerdo con alguien, tenemos el mismo contrato, lo hacemos el hash, lo subimos a una red blockchain, si es el mismo, puedo estar seguro que ese contrato es el mismo. Y luego, ¿cuál es la gracia? Que yo voy a poder después ver que, o alguien podrá decidir y ver qué es que ese documento es real, que es ese y no es otro, ¿vale? Entonces, aquí está ¿no? esta, esta parte de caso de uso. Luego también tendríamos los programas de, de fidelización, ¿vale? Esos puntos ¿no? de, felicidad, de, perdón, de fidelidad que también se permiten tokenizar, ¿vale? Porque ya os digo, en blockchain podemos tokenizar todo, cualquier cosa, ¿vale? Y esto, si lo aplicamos en este, este sector, ¿no? nos proporcionaría una flexibilidad enorme, nos daría nuevas oportunidades, reducir costes, una disponibilidad mayor. y a mí siempre me gusta enseñar esta imagen. vale? es algo ahora mismo, pues que no, que no es real, a menos que yo sepa. pero imaginaos que nosotros, por ir mucho a mcdonald's, nos dan unos puntos que están tokenizados dentro de la red de Ethereum, vale? de manera que yo puedo obtener descuentos o productos gratis. pues imaginaos una red, vale o una aplicación descentralizada en la red de Ethereum, donde yo pueda intercambiar estos puntos de fidelización, ¿vale? estos tokens. Pues imaginaos, lo mismo caso para McDonald's, para otras empresas, como puede ser Walmart o Starbucks, etc. Pues yo podría crear un marketplace ¿no? donde intercambiaría estos, estos puntos. Por ejemplo, me interesa ir al Starbucks y la chica esta de aquí tiene muchos puntos de fidelidad de Starbucks que los pone a la venta y yo tengo muchos de McDonald's. Pues podría hacer un intercambio o yo podría comprar sus puntos, ¿vale? A un precio muy bajo en comparación a lo que me aporta, ¿vale? Y entra, entramos en, e, en este juego, ¿no? En este marketplace de, de puntos de fidelización. ¿Vale? Entonces, creo que es un caso de uso bastante interesante que también desconozco a día de hoy si hay algo explotado en este tema. ¿Vale? Pero lo que más me llama a mí la atención es la, la interoperabilidad, ¿no? entre las diferentes empresas que ofrezcan puntos de, de Royalty. Luego otro tema es el te o sector es el tema de la salud, vale, que es muy aplicable también la tecnología blockchain. Si nos paramos a pensar un poco cómo funciona la salud, al menos aquí en España, eh, es un caos. ¿vale? Tú tienes un informe de un doctor, te vas a otro doctor o a otro centro, no tienen nada de información de ti... Y tienes que ir con papeles arriba, papeles abajo, constantemente, etcétera. Entonces, aplicando la tecnología blockchain, nos permitiría crear un ecosistema, ¿de acuerdo?, donde toda la información siempre esté en un mismo sitio, por ejemplo. Y yo, con mis claves de usuario, porque esa información será mía, voy a poder decidir quién la puede ver o quién la puede utilizar, o cuando vaya al doctor, puedo decirle, mira, esta es mi clave, puedes abrir mi informe y escribir lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Entonces, luego te quito la clave o la cambio y ya nadie más puede modificarla. Sí que sé que hay proyectos que están empezando a tratar todo este tema, ¿vale? Todo el tema de, de la documentación, de la disponibilidad de datos en diferentes centros, etc. Pero bueno, creo que aún queda recorrido porque esto sería muy a nivel particular, sería útil, seguro que será a nivel privado, ¿no? Centros privados, pero a nivel sanidad pública creo que aún le queda vale y ya dependerá cada gobierno y etcétera pero aquí en España ahora mismo lo veo muy bien ¿vale? luego también tendríamos el tema ah mira muchas gracias Juan Pedro por el... también por este comentario también le le miraré tema de fidelización, fidelización. vale muchas gracias eh, vale el tema de vamos a seguir si se, se nos va a pasar el tiempo ya nos quedan casos de uso ciudades inteligentes vale es el tema bueno, básicamente, como ya sabéis, una ciudad inteligente donde todo está interconectado, ¿vale? Pues otro caso de uso, ¿vale? Un proyecto muy interesante o una blockchain muy interesante, bueno, más que una blockchain es una DLT, ¿vale? Porque no utiliza sistema cadena de bloques, es IOTA, ¿vale? Está muy relacionada al tema de, del Internet of Things, ¿vale? Que, bueno, muy relacionado con el tema de la ciudad inteligente solución de controversias, vale, este es otro caso de uso que sería estaría muy ligado a lo que he comentado antes del tema legal o el mantenimiento de documentos, vale. Eh, yo tengo un documento con un hash, esa persona también tiene ese documento, eh, ese hash ha sido manipulado, pues sería una manera de resolver una controversia muy rápidamente, vale. Entonces, gracias a las propiedades que tenemos en blockchain. Nos permitiría resolver disputas y controversias muy rápidamente, ¿vale? Gracias a la transparencia, a las marcas de tiempo, ¿vale? todo este tema, estas herramientas que, que dispone blockchain. Bueno, el Internet of Things, ¿vale? Internet de las cosas, que va muy relacionado con el tema de las Smart Cities y tal. Y bueno, sabemos que cada vez más todos los dispositivos están conectados a internet. Podemos utilizar dispositivos de casa desde el trabajo, una persiana si queremos, encender cualquier dispositivo electrónico, etc. Pues todo este tema es delicado, ¿vale? Entonces, blockchain podría aplicar a casos de uso de Internet of Things. Y ya os digo, para este tema, si a alguien le interesa mucho, que mire y se informe sobre IOTA, ¿vale? La verdad, muy interesante para el tema de, de datos en continuo, como puede ser, por ejemplo supervisar la temperatura de un frigorífico, vale, de una mercancía, pues conectados a internet, enviando datos continuamente de una manera muy segura, creando también más o menos estos canales de comunicación privado o dando una información privada, etcétera. Es muy interesante. Y bueno, nada más comentar que de IoT hay de IoT, de IoT están pivotando, vale, de lo que querían hacer a lo que van a hacer, que es implementar smart contracts, identidades digitales. Están, están pivotando y se, se están planteando cosas muy interesantes en IOTA. Otro caso de uso sería el tema de la gestión de recursos humanos, ¿vale? Aquí todo el tema, pues, de pago de nóminas, impuestos, etcétera, ¿vale? A través de smart contracts podría ser muy sencillo. Y además que también se podría cambiar, ¿no? El modelo de, de evaluación de, de, del día a día del trabajo, ¿vale? Es, ahora trabajamos por horas, etcétera, pues bueno. Podría, se podría dar vueltas y cambiar todo este tema y utilizar la tecnología blockchain, etc. Tema mercado inmobiliario. ¿vale? Aquí sí que hay proyectos que se están realizando, al menos que yo conozca, donde se utiliza la tecnología blockchain por detrás, básicamente a modo de, de crowdfunding. ¿no? De, vamos entre varias personas o varios usuarios a comprar un, una casa, una vivienda, lo que sea. Vamos a aportar todos capital. Todo trazado en blockchain, basado en blockchain, donde se va a hacer un token referente a esa vivienda, que se va a repartir, a repartir entre los diferentes inversores. Y luego yo en cualquier momento puedo intercambiar ese token por una parte o lo puedo vender a otra parte, a otra persona. ¿Vale? Pues aquí sí que sé que hay empresas que están utilizando el tema blockchain. Y una de ellas es, es Housers. Si no la conocéis, es, se dedica a eso. Sector de lujo de moda. Este también... Es un sector donde se puede aplicar por el hecho de que, como ya sabemos, el lujo, ¿no? la moda, eh, los últimos modelos, las joyas, ¿no? toda esta parte, la joya única que, que todo el mundo quiere y pocos poseen. Pues todo este tema ¿vale? se puede aplicar blockchain para el tema de seguimiento, trazabilidad, identificación única, etc. Bueno, aquí en la documentación os dejo un link donde podéis encontrar más, más información. Tema de deportes y sports. ¿Vale? El tema de los deportes electrónicos, pues sí que hay muchos, hay varios proyectos, ¿vale? Proyectos enfocados hacia juegos, ¿vale? Dentro de los deportes, de cartas, cromos, etcétera, y tema de tokens a nivel de a nivel de tokenizar un equipo, ¿vale? O de tener activos o acciones, ¿no? Podríamos decir de un cierto equipo. Esto sí que es verdad que hay una plataforma So socios, ¿sí? Socios donde tú puedes hablar con ellos y poner tu equipo ahí, crear un token y que ese token se empiece a cotizar, ¿de acuerdo? Un caso reciente así es de de Team Heretics, ¿vale? Es un equipo de eSports que creó su token y creo que cuando salió a la venta se agotó muy rápidamente, ¿vale? Entonces ese token va a tener un precio, va a poder ir fluctuando, puedes comprar y vender se crea un nuevo mercado y luego además también ese token te da unas ciertas ventajas. ¿vale? Pues a lo mejor puedes acceder a eventos de ese equipo, etcétera. ¿Vale? Sé que también el PSG también está involucrado. Me suena que el Barça también, que la Juventus también está haciendo cosas, etc. Y bueno, es un, un ámbito muy importante. Y otro caso de uso, bueno, que tenemos aquí al final, que es el tema de financiar a un deportista. Que sí que también había un proyecto que era Globatale donde tú podías dar dinero a cambio de un token de un deportista para que se financie, es decir, para que pueda pagar sus entrenadores, pueda ir a competir, etcétera, y luego, cuando ese deportista fuera creciendo, fuera ganando ingresos, se repartiría, ¿no? una parte entre todo esos accionistas o esas personas que han financiado su rendimiento. Luego tenemos también la industria de la minería. ¿Vale? No la minería como blockchain, sino la minería que conocemos como el oro Plata, toda esta parte. ¿Vale? Yo la verdad que no, no estaba metido en el sector de la minería y me lo miré un poco. Y sí que es verdad que hay muchísimos participantes dentro de, de la industria de la minería. Realmente hay muchos intermediarios y, y de todo. Y bueno, es un caso de uso muy completo porque básicamente es un. Es, es un uso particular de una cadena de suministro, ¿no? Por decirlo así, todo el proceso de la minería al final yo creo que es una cadena de suministro, vale, para un cierto activo que sería, pues, oros, plata, bueno, todo el tema de minerales. Luego también tendríamos el sector de la propiedad intelectual, vale, de, bueno, crear propiedad intelectual para controlar los derechos de autor, ¿vale? Crear modelos de, de distribución y de ingresos base, en base a estos a esta propiedad intelectual. ¿vale? También un poco ligado a lo que hemos comentado de imágenes, fotos, ¿no? De que si alguien lo utiliza, pues yo reciba una, una pequeña fee, una pequeña comisión, etcétera. Luego también tendríamos la, la industria de la aviación. ¿vale? No quiere decir que blockchain aplicada a la industria de la aviación cambie radicalmente el modelo. Pero sí que es verdad que aplicando la tecnología permitiría o beneficiaría a las, ambas partes, ¿vale? Yo creo que tanto a usuarios como a empresas. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado, por ejemplo, temas de loyalty, puntos de lealtad. Eso sería un uso muy interesante. El tema de la venta de vuelos o el tema de la parte de la seguridad de esos vuelos, ¿no? Esos seguros de que si me llega dos horas tarde me devuelven el dinero, etcétera? Pues todo esto se podría hacer inmediatamente si se hiciera un buen smart contract, vale, una buena aplicación descentralizada, etcétera, que automáticamente yo pago ese vuelo, si llega a dos horas tarde, todo supervisado por blockchain, time is time, vale, este siglo de tiempo, automáticamente se me devuelve una parte o, o lo que diga el contrato, vale. Entiendo que no se hará por tema de, de beneficios de las empresas de aviación, pero bueno, se podría hacer, vale. Y la verdad que sería muy interesante porque todos los usuarios yo creo que nos veríamos beneficiados. Y bueno, entraríamos también en la parte de financiación de aeronaves, ¿vale? De nuevos produ productos, ¿vale? Prototipos, etcétera, administración de personal, el tema del leasing de los aviones, también sería un, un ámbito donde se podría aplicar blockchain, etcétera. Luego también tendríamos la industria agrícola, ¿vale? También es un caso de uso muy relacionado con la cadena de suministro, ¿vale? Imaginaos un código QR en un producto final. Vamos a poner un caso, va. Un restaurante nos plantan un pescado ahí, un bacalao muy bueno, con un código QR en el plato o en una hoja donde nosotros vamos a poder ver toda la trazabilidad de ese producto. Vale, vamos a poder ver desde el pescador que lo cogió, hora, fecha, momento, lugar y ver todos los pasos, ver pues que se ha mantenido la temperatura correcta, todo el proceso se ha hecho correctamente, dónde ha ido, dónde se ha vendido, todo eso, toda esa información la podríamos ver, ¿de acuerdo? Que sí, que mucha gente podría decir, vale, pero esta información, ¿qué veracidad tiene? Bueno, si se utilizara blockchain, cada persona que añade esa información, finalmente quedaría inmutable, quedaría registrada, de manera que sería intocable, ¿de acuerdo? Entonces te da esa, esa seguridad. Luego también otro aspecto sería el tema de control de calidad, etc. ¿vale? Es un poco ligado a lo que he comentado en la imagen anterior. Pero bueno, imaginaos todo un proceso que hay que cumplir los estándares de calidad y se indican estos, esta información en una blockchain y queda totalmente registrada. Luego también tendríamos tema de inventario. ¿vale? Tema de inventario que trae a muchas empresas de, de cabeza. ¿Vale? Siempre a final de año normalmente, uy, hay que hacer inventario y se pegan horas y horas y horas ahí revisando y tal. Pues si cada producto estuviera bien codificado, de acuerdo, identificado, todo muy transparente, seguro, pues sería mucho más fácil chequear y revisar el inventario. ¿Vale? Y esto la tecnología blockchain aporta todas estas necesidades a este caso de uso. Y bueno, esto es un poco también el tema de intercambio. ¿vale? Pagos automatizados, el comercio, etcétera, que lo hemos comentado anteriormente en el ejemplo que hemos hecho de, de smart contracts. ¿vale? Pues básicamente sería lo mismo, ese comercio de productos donde están todas las reglas codificadas y desplegadas, escritas en un smart contract y desplegadas en una blockchain para que quede todo automatizado, ¿vale? Porque básicamente lo que nos va a permitir blockchain en este caso de uso o en otros es crear un ambiente de confianza sin tener que confiar en esa parte, ¿vale? Y aquí es tampoco poco la gracia, ¿vale? El importador y el exportador, el que compra y el que vende no se tienen por qué conocer ni tener confianza, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si no hay blockchain, tienes que recurrir a un tercero que esté supervisando, ¿vale? vale dame esto que me lo quedo, ahora tú dame el dinero, ahora yo te doy esto y te doy el dinero, ¿vale? Entonces, blockchain lo que hace es pues, quito a este y lo hago todo a través de tecnología. Entonces, puedo Desconfiar totalmente de esa persona, pero sé que la tecnología blockchain me va a garantizar una, una seguridad y un ambiente de confianza. Luego también tendríamos el tema de los seguros, ¿vale? Para el tema de garantías, eh, incidencias, etcétera, ¿vale? Hacerlo todo mucho más rápido. El tema del control de los documentos cuando hay una incidencia, etcétera. Y aquí también tenéis un enlace para tener más información sobre este tema. Luego también tendríamos. Eh, Caso de uso dentro de la educación. Cuando hablo de educación, hablo del tema, sobre todo, de verificación de títulos, ¿no? Certificados, etcétera. Se han escuchado inmensas noticias, ¿vale? Internet o en la televisión, de que hay gente que ha entrado a puestos de trabajo falsificando sus títulos de universidad. Es que al final, realmente, en un proceso, generalmente a veces ni te los piden. Tú lo puedes ahí en el currículum, lo que tú quieras, y si cuela, cuela. ¿Vale? Pues blockchain evitaría toda esta parte. Porque si todas las instituciones eh, formadoras o universidades, lo que fuera, generaran sus títulos en blockchain, quedaría todo registrado y único. ¿De acuerdo? Con un identificador único. De manera que si yo en mi currículum pongo mi título con mi identificador, esa persona va a poder validar de que realmente yo tengo esa formación o ese título, etc. Aunque bueno, personalmente pues... No creo mucho en el tema de los títulos y tal, creo que es más una licencia para pasar. Luego el tema de la ciencia de datos, ¿vale? El tema del data science y todo esto también aportaría, Blockchain aportaría mucho valor a este sector, ¿vale? Por el tema de la integridad de datos, el tema de la inmutabilidad, evitar actividades maliciosas, ¿vale? Modificar datos que no se tendrían que modificar, nos permitiría análisis en tiempo real, ¿vale? Un caso que hemos comentado, tema de votaciones. Al final estamos analizando datos, ¿vale? A una escala menor que a lo mejor puede ser la ciencia de datos, pero estamos analizando datos. Y, y bueno, lo podríamos analizar en tiempo, de, en tiempo real y bueno, con unas características muy buenas que, que nos da el blockchain. Y bueno, rápidamente para acabar, que ya me estoy pasando de la hora, los pasos para crear un proyecto en blockchain pues básicamente yo tengo que tener una idea, vale, tengo una idea, veo una necesidad en algún mercado, en alguna industria y voy a crear esta solución, vale, o veo unas necesidades, entonces tengo que investigar, vale, voy a investigar si se puede hacer, no se puede hacer, cómo se podría hacer, la mejor forma, etcétera. Y cuando tengo todo este concepto en mi cabeza o en, en papel o lo que sea, voy a diseñar un prototipo, vale, voy a evaluar cómo va a ser mi mi proyecto, qué cosas ha de tener, ¿vale? qué, qué procesos, etcétera. Y luego seguidamente pasaría a lo que es la prueba de concepto. ¿vale? Es decir, decidir ya más qué tecnología voy a utilizar, cómo lo voy a hacer, un poco esquematizar todo ese proyecto, de manera que el siguiente paso sería el MVP, el mínimo producto viable. Es decir, todo lo que yo he hecho, investigado, he diseñado y he hecho mi prueba de concepto es plasmarlo para que se materialice, para que sea real. ¿Vale? Que tenga las mínimas funciones necesarias. ¿De acuerdo? Un MVP ha de ser que funcione. ¿De acuerdo? Que funcione con las mínimas funciones pero que sean las necesarias. Da igual si es más bonito, menos feo, más guapo, lo que sea. ¿Vale? Pero normalmente sobre todo un MVP, yo creo que es muy importante que funcione y tenga las funcionalidades básicas. Sí que en tu diseño prototipo, investigación, puedes tener una perspectiva mucho mayor. ¿Vale? Es decir, pues mi producto ahora es esto... Pero yo tengo una perspectiva hacia adelante que será mucho mejor, mucho, puede sacar mucho más rendimiento, tendrá muchas funcionalidades mejores, etcétera. Pero todo se basa siempre en unas funciones básicas. Pues esta es la que ha de tener el MVP. Y luego ya la última parte sería el tema de ya un desarrollo completo, ¿vale? Para poder comercializar la aplicación, etcétera. Entonces, en DC Web Markets, ¿vale? Eh, lo que se encarga también es de ayudar a, a crear estos proyectos. ¿vale? Si alguien tiene una idea, pues tiene la parte de incubadora, de ideas de negocio, donde puede ayudar a desarrollar estas ideas, ¿vale? puede supervisar y aconsejar cuál puede ser la mejor plataforma, etc. Asistencia técnica también puede proporcionar, ¿vale? y bueno, te, digamos que permite acompañar durante todo este camino que hemos visto en esta parte y bueno esto es lo que hemos visto hasta aquí del webinar vale donde hemos hecho una breve muy breve introducción al tema blockchain y hemos analizado diferentes casos de usos en diferentes sectores y ahora por último hemos visto un poco este procedimiento para crear un proyecto en, basado en blockchain entonces ya para acabar solo comentar que en Codipunks vale que es donde yo estoy colaborando podéis encontrar cursos de formación vale basados en blockchain y en otras tecnologías, ¿vale? Como Mongo, etcétera. Y bueno, tenéis de programación, de blockchain, más para hacia la parte de Ethereum o a la parte de Hyperledger, Solidity, etcétera. Entonces, luego, si queréis más información, podéis poneros en contacto a este email o me podéis contactar a mí por LinkedIn si queréis hablar de cualquier tema o colaborar o cualquier cosa que necesitéis, de verdad, sin ningún compromiso. Me podéis contactar, que os contestaré, ya os digo, en 24 horas o menos os contesto. Y bueno, también podéis seguir al LinkedIn de, de C-Web Marketing. Entonces, bueno, con esto acabamos ya este webinar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y si tenéis alguna pregunta, queréis preguntar algo, o hablar sobre algún tema, pues aquí estamos. Muchas gracias, Juan Pedro, de verdad, por esos links que nos has pasado, que creo que, que sean muy útiles para saber un poco cómo está el tema. Muchas gracias a todos, gracias. Pa Paulo, Rodrigo, Víctor, Tony, muchas gracias a vosotros. Cualquier cosa, pues ya sabéis, a través del LinkedIn me, me podéis contactar. ¿vale? Y si ahora mismo tenéis alguna pregunta, pues aquí, aquí estoy. ¿Vale? Muchas gracias, Tony. Gracias, David. Gracias a todos por vuestra atención y por haber estado aquí presentes. Gracias también, Gercilla, gracias a todos, de verdad. Gracias Gonzalo, Carlos. Sí, el Valentín, el yo lo estoy grabando todo esto, ¿vale? Entonces, yo se lo pasaré a David de Hyperledger y él se encargará de subirlo y todo. Seguramente estará en YouTube, no creo que se tarde mucho. Sí, sí, ahí estará. Ah, vale, gracias, Eduardo también, gracias, Valentín. Pues espero veros en próximos webinars, porque en diciembre tenemos también otro webinar donde nuestro compañero Sergio hablará más sobre Ledger y estará muy interesante, porque comentará un poco qué dos vertientes hay, la parte más administradora de una red y la parte más desarrolladora. Y estará hasta muy interesante. Es en diciembre, porque ahora no me acuerdo muy bien del día, pero lo tenéis publicado en el Meetup de Ledger Barcelona. Muy bien, Tony. Pues ahí estaremos. Muchas gracias. Si no hay nada más, nadie pregunta, lo que voy a hacer ya es parar de grabar. ¿De acuerdo? Pues bueno, si no hay más preguntas, nos vemos próximamente. A todos, chicos. ¿vale? Muchísimas gracias de verdad por asistir y nos vemos. ¿De acuerdo? Esperaré a ver si se vacía un poco más la sala y ya, ya la cierro. Gracias Paulo, adiós, que vaya muy bien. Gracias a todos. Muy buenas. Pues me despido ya. Nos vemos pronto. Hasta luego.